amigos, gracias a todos los que estáis aquí en la sala. Hoy vamos a hacer la conferencia del León. Es una conferencia que se tuvo que hacer en el Congreso de Cifrando la Matriz, pero como se canceló, hemos dicho, vamos a hacerlo aquí en Valencia, en casa de aquí de Sergio, que estamos aquí en su salón, y él va a hacer una ponencia que va a durar una hora y media, más o menos. Una hora y pico. Y nada, yo os dejo con él y muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir al equipo de Caja de Pandora. Gracias. Y gracias a Denis por acompañarnos con nosotros aquí esta mañana, aquí hoy día sábado, 6 de junio. A ver de estar en la playa, a ver lo que. Aquí hoy, ¿eh? Luego iremos a la playa, ahora vamos a hacer la ponencia y nada, espero que sea útil para vuestras vidas y podáis sacar conclusiones y bien, que es lo que para lo que estamos o para lo que aquí estoy. Aquí os dejo con Sergio. Muchas gracias, Luis. Venga. Bueno, vamos a empezar. Ya conocéis la imagen entre el ejido, el mensaje el león, y ya conocéis más o menos lo que representa. Yo voy a aportar más simbolismos dentro de lo que se han añadido de una manera oculta al mensaje del león, a la personalidad o a la entidad del león. Entonces, aquí está el león, que es considerado como el rey de los depredadores en nuestro planeta llamada Tierra. Si le han dado el nombre de Tierra, entonces se puede decir que el llamado rey de la selva, pues es se considera como un emblema a nivel de la depredación en este planeta. Entonces tenemos, he traído al nivel lingüístico toda la evolución del león, como se nombraba el león en las diferentes lenguas, para mí las más relevantes. Entonces, por ejemplo, en sumerio el león se pronunciaba Biri. Biri, yo recuerdo que, por ejemplo, en acadio ya se nombraba al becerro de oro, es decir, que van haciendo convergencias entre diferentes simbolismos, entre diferentes entidades, para asociarlos. Bir, por ejemplo, en sumeria era también el cabrón, el macho cabrío, que era el gen de Bir, la virgen. En acadio, posteriormente, ya se evolucionó y se le dio el nombre de Labo, al león. Y luego, posteriormente, en el asirio ya se le dio el nombre de Aria, que eso ya no suena más, como la raza Aria. La raza Aria, que en fenicio es Arie. En arameo es Arie también, que está Aries, que es el cabrón, que entonces lo vuelven a asociar como estaba asociado en sumeria con Bir. Entonces van convergiendo diferentes personalidades, diferentes entidades, para sacar un concepto, para crear un concepto, una idea. Ya en griego se llamaba león, en latín Leo, que ahí está la constelación de Leo. Y luego en hispano, león. Ahí más o menos, entonces más o menos hay uno, dos, y luego hay otro grupo, unos cuatro grupos evolutivos. A nivel, digamos, hasta llegar hasta la lengua hispana. Entonces aquí tenemos en las lenguas actuales el nombre que se le da al león. Entonces tenemos, por ejemplo, en español león, en inglés es lion, aunque se escribe leon. Ahí van jugando entre la fonética y lo visual, la gramática. En francés es el lion, le lion. En portugués, leão. En italiano, leone. En griego, león. En ruso, leu. En africano, leu. En sueco, leion. Por ejemplo, en alemán es love. Que en alemán es el sajón, que está vinculado al inglés. El sajón es tanto el alemán como el inglés. Entonces, love, que es amar, en inglés es ser un gran depredador. Entonces ya han asociado de una manera que el amor, la energía emocional, está para depredar. Entonces, cuando yo te quiero, I love you, yo te voy a depredar. Por eso soy un león. Y un león no comparte, no hay una sinergia, es decir, el león depreda y ya está. En noruego, lob, y en hebreo, que ahí tenemos como el noruego tiene una semejanza con el alemán, es un idioma escandinavo, león,
Y luego tenemos en hebreo Aries como Aries, que es la raza aria, que es el cabrón. Volvemos a lo mismo. Es decir, han vinculado, han hecho una convergencia entre el cabrón, el becerro y el león, entre otros. Pero por lo menos yo quiero más o menos. Entonces, es como unen lazos y en ese momento, en el momento que mueven un lazo, pues mueven el otro lazo. En el momento que estiras por un lado, te llevas todo detrás. Es como si haces una costura y cuando tiras de un lado, pues tiras de todo. En chino se llama Shizi. Ya comenté que Zi es cornudo en Sumeria. Es una casualidad. Y en japonés, Rayon. Que Rai, el rey. Más o menos para poder conceptualizar lo que es la entidad del león. Claro, ahora tenemos, vinculando fonéticamente, para quién trabajamos los días laborables. Ya recuerdo que el abo, en acadio quiere decir león, pero también es el cabrón y también es el toro. Los días laborables. ¿A quién le dedicamos nuestra labor? Está muy utilizado la labor a nivel doméstico, pero también a nivel religioso. Entonces, ¿Aries es león o cabrón? Pues son los dos. Han ido vinculando lo que es la depredación con el ser corniforme, para crear una convergencia y crear un concepto. Y luego nos lo ofrecen. Nos ofrecen la cara bonita, pero todo va, digamos, eso que es apetitoso, si se puede decir, pues tiene cola, si se puede decir así, nunca mejor dicho, tiene cola. Entonces, si te llevas algo, te llevas todo lo que va unido a eso. ¿A quién se refieren promoviendo la raza aria? Y ahí estamos llevando, porque aria, para el hebreo, es el león, es el ser fuerte, el poderoso. Pero detrás de la raza aria está Aries, que es el cornudo. Entonces es curioso cómo tanto uno, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que estaban promoviendo la raza aria, pero también los hebreos también promueven la aria. Para ellos también tienen su simbología el ario, la aria, que ahora luego lo enseñaré. Claro, cuando cantamos un aria, ¿a quién invocamos? ¿A quién llamamos? Claro. Nos dan palabra, aria, esto es aria, pero no sabemos realmente qué corresponde cuando cantamos una aria. En acadio, Leo, en acadio significa divinidad, poderoso y rey. Que en acadio el león es labo. Van uniendo, van haciendo convergencias, como si fueran los afluentes de un río, para luego encauzarlo en un río único. Leo en sumerio es Zu. Ya si habéis visto alguna grabación mía anteriormente, Zu es en Lil, que es se puede decir el dragón primigenio. Ya estamos llegando a donde. Zu es el nombre de Enlil el pleiadiano, que es como ellos se autodenominan, es como yo he podido interpretar en sus autodenominaciones. Entonces son ellos que lo han dicho así, esto es así, pero ocultamente, es decir, ocultamente a nuestra percepción consciente. Pero sí, no para nuestro subconsciente, porque para poder dominar a alguien tú le tienes que dar la información, pero no la tiene que entender o no tiene que poder interpretarla. ¿Vale? Pero entonces tú ya lo puedes manejar. Por tanto, el león representa el Lil. El símbolo del león, que eso lo habréis visto muchas veces, en muchos mensajes, en muchos anagramas, en todos los lados lo podemos ver, pancartas, es decir, en sellos, en todo. Entonces ahí podemos ver, en acadio, Lion en acadio significa, se dice good en sumerio,
que es, en sumerio, gud, se pronuncia también gor, que es ahí unifican toro, buey y becerro. Es decir, y el león. Quiere decir, han hecho una convergencia de león, lo han unificado con todas estas entidades, ocultamente, por vinculación fonética o por vinculación gramatical. Y hay veces que visual, que es, para mí, yo lo entiendo como la kinestésica, que es la del sentido del tacto. Li en protosemítico significa bovino. Si nos vamos a Lyon, la palabra león, que es la actual, viene de bovino. Om, ya comenté, una de ellas es como si fuera la matriz, la matrix, el seno, es decir, y Li, igual que Lu en acadio. Es decir, allí estamos como, ¿de dónde han sacado la palabra león? Lyon, que quiere decir también que ese Lyon también, también ahí habían unificado tanto, como ya he comentado, lo que era el becerro, toro, buey, y también el león, lo tenían unificado. Y luego ya lo disfrazan, si se puede decir así, y ya entonces ya dejan al león, pero ya con una carga ya, con un mensaje ya oculto. Entonces, por tanto, la palabra representa al león, al toro, al buey y al becerro. Y también podría añadir al macho cabrío. Han habido posteriores vinculaciones y unificaciones con el macho cabrío como aria, la raza aria. Y como vir, que en sumeria quería decir el león y también quería decir el macho cabrío. Entonces aquí tenemos el vehículo espacial europeo Ariane. No sé si lo habéis escuchado alguna vez en algunas noticias, en la televisión, Ariane, que es la raza aria. Si nos dan mensajes y nosotros no sabemos qué quiere decir, por qué han elegido Ariane y no han llamado Josefa. ¿Sale Josefa? Pues no, Ariane. Pues hay un motivo. Claro, esto es como si fuera un cuerno simbólico. Ellos juegan mucho con los simbolismos. Porque yo no entendía, es decir, el simbolismo es lo que maneja la creación. Y entonces es importante, es básico, ¿no? Para poder entender la creación. Porque son los hilos invisibles que mueven la creación, toda la creación. La única manera de poder modificar esta realidad, si no nos gusta, o parte de esta realidad, no tiene por qué ser todo, es poder interpretar los simbolismos y modificarlos, resignificarlos. Por ejemplo, tenemos el hilo de Ariadna, que era la hija del rey Minos, que ayudó a Teseo a salir del laberinto del Minotauro, cuando mató al Minotauro. Pero claro, Aria quiere decir el Tauro también, ocultamente. Entonces, con el hilo del toro, matas al toro, para al final es como lo que comenté con San Jorge y el dragón, que los dos quieren decir el dragón, tanto la pastilla azul como la roja. Entonces, ahí en este juego, si entramos, no salimos, simbólicamente. Entonces nos quedamos atrapados. Por eso, ellos sí que conocen cómo funciona el mundo de la creación, lo que es el cuántico, luego lo que es el etérico, cómo se precipita la manifestación de la creación, y saben que sale todo, se origina con lo sutil, con lo más sutil, que es el simbolismo. Y a partir de lo sutil movilizan la manifestación y la creación, la cristalización. Entonces, por ejemplo, a cambio de paz, los atenienses enviaban 7 jóvenes y 7 doncellas para dar de comer al Minotauro. Es decir, ya estaban, digamos, en la sociedad griega, la clásica, pues sometían y ya asustaban al pueblo para poder vincularlos y atraparlos al actual llamado Satán. Lo que es hoy en día es Satán, Lucifer, Belcebú. Pues antes era, por ejemplo, el Minotauro. Daban ese mensaje, era el Tauro, el que daba miedo.
7 es el símbolo pleiadiano, ¿eh? Que en acadio se dice sebet, pero eso ya luego ya en otra conferencia ya lo podré comentar. Si vemos la lengua del león, pequeña, ¿eh? Si veis la lengua del león, aquí, si veis, hay una diferencia. Es que está clarísimo, ¿no? ¿Quién es el león? La lengua del león. Porque tiene una lengua así. El dragón de Komodo. Esta lengua sí que es la de un dragón, pero no la del león. Entonces, ¿por qué a la del león le meten una lengua de dragón? Claro, están vinculando. Claro, nosotros vemos, esta información es que la tenemos registrada, pero no la tenemos interpretada. Entonces lo que hacemos es interpretarlo, darnos cuenta. Y en el momento que te das cuenta de una trampa, ya no caes en ella. Por lo menos ya sabes lo que es, no quiere decir que no vayas a caer, porque si te caes, porque te has metido en ella, por voluntad propia. Pero normalmente lo que yo he podido ver es que nos vamos metiendo sin voluntad propia. Si nos vamos cayendo en situaciones, si se puede decir, no buscadas. Por tanto, el símbolo de león en la aristocracia y nobleza representaba un ser depredador, que es el símbolo con lengua reptil, cuernos de bóvido, simbólicos, rabo largo, garras y bípedo. Un ser bípedo. Y rabo largo, pero bien largo. El león no tiene ese rabo. Y bípedo. Claro, entonces vamos, que ya lo enseñé, al paradigma dragón. Que son esas dos entidades, que son Enki y Enlil. Son los seres anfibios y son los seres, si se puede, los que llamamos los aéreos, si se puede decir. Este es Enlil, que es Zu. Y este es Ba, que es Enki, los llamados, que son la serpiente del caduceo, el símbolo de Mercurio, que son las serpientes que están así. Este es Ba, que es Baal, que lo llaman con Baal, que es el que está, por ejemplo, en todas las farmacias, que lo puede ver la serpiente que rodea la cruz verde, la cruz verde. Este es el príncipe azul, aunque esté verde. Es el azul y este es el verde. Si os dais cuenta, cuando conducimos en coche, el azul es obligatorio. Por ahí tenemos conducción en dirección única, ¿no? Y el verde es permitido pasar. El rojo, que es nuestra sangre, es prohibido. Si nosotros nos van prohibiendo todo con el rojo. Las señales de prohibición son rojas. ¿Vale? Azul es dirección única. Entonces está metido en todo, pero bueno, voy dando mensajes y luego todo esto hay que metabolizarlo. No hay que comérselo de una, hay que metabolizarlo y lo que a uno vea que no, lo deja de lado y dice, bueno, ya lo pensaré más tarde, ahora no me apetece. Aquí tenemos al dios Nabu o Nabo, que es el hijo de Marduk. Ya saqué quién era Marduk en una grabación anterior, que representa la sabiduría, cabalga sobre un dragón alado. Sí, yo lo dicen ellos. Dios Nabu, Nabo. Nabo está asociado también al pene del hombre. Y lo han asociado a todo para que te asocies también religiosamente a estas entidades. Na es ser humano y Bu también tiene en su origen, que dio el nombre de buey, es el un humano cornudo, un dios. Aquí tenéis los cuernos simbólicos. Está todo allí. Lo solo que lo van como poniéndolo como, justo al lado, a la frontera de nuestra percepción, para que no nos demos cuenta. Pero nuestro subconsciente, como nuestro subconsciente tiene un campo de visión así, y nuestro subconsciente es todo. Entonces ellos se ponen un poco más allá de nuestro consciente. Entonces nuestro consciente no se da cuenta. Y encima, como nos han adoctrinado desde
desde la infancia, nuestro consciente aún está mucho más limitado, porque lo correcto sería que nuestro consciente sería tan amplio como nuestro subconsciente, que abarcara lo mismo. Entonces ahí entrarían en convergencia, en una unificación de criterio y en una comprensión. Napoleón, Nabu o Nabo, el león, el toro. Epíteto de Nabu, del dios toro. 6 millones de seres de la monada sacrificados entre militares y civiles en ofrenda al dragón. Es que es sofisticado. Nosotros entendemos cuando se mata a la gente como ir a un matadero, que allá le matan, aquí matan de otra manera. Si lo hacemos nosotros mismos, no hace falta ni que nos empujen. Nosotros solos vamos haciéndolo a nuestra manera. Leónidas. Batalla de las Termópilas. Termo en griego quiere decir fin y pila es agitado. Termópila, es decir, que ya los inducían. O primero fue la batalla y luego lo llamaron Termópila. El fin agitado. Es como mensajes. Porque hay veces ocurre un acontecimiento y luego ellos lo resignifican para darle el mensaje a la monada, a su interés. Pelas es acercarse, sacrificados en honor al drago. Tiene el escudo la górgona. Yo no sé si anteriormente yo enseñé que Gor... ¿Dónde estaba Gor? Gor. A ver, así, Gor. Górgona, sale de allí. Y el gordo de Navidad también. Me ha tocado el gordo de Navidad. ¡Qué bien! Me ha tocado el gordo de Navidad. El premio gordo. Allí está el premio gordo. Eso va por... Aquí está el premio gordo, Todos felices. Entonces aquí tenemos eso, el gordo de Navidad, Aquí tenemos a Leónidas, simbólicamente el toro, o el becerro, o el cabrón. Leonardo da Vinci. El toro que vence. ¿A quién vence? A la monada, a la Mona Lisa. Claro, todos van ahí a ver la imagen de la Mona Lisa, que si somos sensatos, no tiene nada de especial. No tiene nada de especial. Encima ni es guapa. Es decir, que no tiene nada de especial. Ni atrae. Pero claro, el mensaje que hay detrás de ella sí que le interesa al sistema que ese mensaje nos llegue. El toro que vence sobre la monada, la Mona Lisa. Claro, Lisa en acadio significa masa, como la masa de pan. ¿Qué se refieren a la masa humana? La monada, la masa humana de la monada. Y el toro que vence sobre ellos. Y todos van a ver qué quiere decir ese mensaje. Se quedan ahí mirando. A ver qué quiere decir. Mirando a ver. Dice, es que donde me pongo me mira. Están mirando a ver qué quiere decir, Llevan muchos años mirando a ver qué quiere decir esta imagen. A ver, incluso ahora han sacado que si hay un extraterrestre escondido o algo. Claro, ellos saben, están esperando a ver si nos damos cuenta. A ver si entramos en resonancia y nos crean un movimiento interno a su dirección. Claro, ahora empezamos a entender, ahora nos cuadran las cosas, ahora sabemos por qué, el porqué de las cosas. Ricardo, corazón de león, y de toro también y de cabrón, Ricardo I de Inglaterra, y veis los dos dragones, en Lille y en Lille, ese era su escudo, llamado el Oc y el Non. O que sí, el sí y el no, es la lengua occitania.
Claro, en sumerio, si ok, que era en sí, en occitano, es muerte. Claro, ahí el nivel de vida, digamos, la esperanza de vida, pues era mucho menor que ahora. Se morían antes, pero por programación. Porque si sí es muerte, yo voy a durar poco. Cada vez que cuanto más sí diga, cuanto más sumiso, muerte. Y cuanto más en contra, entonces estás fuera, no eres un ser compasivo, tú vives. Por eso la mala hierba nunca muere. El que dice sí a todos, sí. ¿Eh? Luchó en la Guerra Santa contra Saladino, la fuerza de Sala. ¿Eh? Dino es fuerza, dinamismo, Sala. Sala es una palabra, una de ellas, porque hay muchas palabras, está el cabrón, el muflón, la cabra, el cabrito. ¿Eh? Es también cabrón. Entonces uno contra otro, al final son los mismos. Y nosotros nos metemos en el medio y tomamos parte y perdemos siempre por tomar parte. León Tolstoy, con su obra literaria Guerra y Paz, que ya dije que guerra y paz es sufrimiento, o guerra es sufrimiento. No hay alternativa, o guerra es sufrimiento. Pero luego guerra ya dije que viene de quera o de cera, que quiere decir cuernos y sufrimiento. Ya comenté que en inglés war, luz para los cuernos, war, u es cornudo en sumerio y or es luz, luz condensada. Leonardo DiCaprio, el toro y la cabra, ahí están juntos. En El Lobo de Wall Street, que se infla a limones, no sé si lo habéis visto, que iba arrastrado como una culebra, se arrastraba como una culebra después de tomarse sus limones, que es droga del drago, para rendir mejor, se tomaba sus limones. Que Lee es persona, y también bóvido de Leon, pero es persona en sumerio, y mon es el mundo, es un mensaje para la mónada, aunque protosemítico Lee en bóvido quiere decir cornudo. Aquí lo tenemos. Caprio está claro, ¿no? Lo que quiere decir, ¿no? Ahí no hay. Eso está claro. Lo de Leonardo no lo sabíamos, pero ahora ya. Organización judía, Bnei Brit, el león de Judá, el Lille Pleiadiano. Ya dije que era el príncipe azul. Ahí está. Que son los siete, la menora, que son los siete, que simboliza las siete estrellas, entre ellas Maya, Alción, y las otras cinco. El rey hebreo David proviene de la tribu de Judá, David, y es el símbolo de Jerusalén. Aquí lo tenemos. Andando dos patas, los leones. Jesús de Nazaret, representado por el Cordero de Dios, pero también por el Cordero de Judá, por el León de Judá. La víctima y su depredador, juntos. Toda esta simbología está, es decir, que lo que hay que hacer era interpretarla. El signo del zodiaco de León, que es desde 24 de julio, 23 de agosto. El 25 de julio, que es un día después, tenemos el día de Santiago, el apóstol patrón de España. El primer día. Santiago. Ya dije que San quiere decir el dragón. Y ti es vida. Y go es good. Go good, porque en Sumeria la U y la O era la misma, estaban unificados, quiere decir el dios bóvido. Entonces ahí es Santiago. Go es el dios bóvido. Que en la masonería es la G, que es la estrella flamígera, que simboliza a good, que es el toro, que en inglés es God, que es Dios. La Metro Goldwyn Mayer, God,
Hay más interpretaciones, pero una de ellas para nuestro subconsciente, God win May. El dios de Maya es el que gana. Ese es el que gana. El dios Maya, que es de las Pléyades. El Lile Pleiadiano. Gol es destrucción también, porque Gold es God y Gol, su destrucción sobre la monada. Entonces nos van dando mensajes y vamos viendo resultados en nuestras vidas. El rey león, que es el rey toro, Moloch, Baal, con los niños que tenían en brazos para comérselos. Eran los sacrificios que hacían en esa época. Ahora ya estamos despiertos y no lo permitiríamos, entonces lo hacen de otra manera. En esa época estaban más dormidos, entonces lo hacían. Se dejaban. Depende del grado de hipnosis que te dejas más o menos. Ahora, si se puede decir, la monada está más despierta, entonces el grado de hipnosis es menor. Entonces lo hacen de otra manera, para cogernos nuestras emociones o vampirizarnos nuestras emociones. Las crónicas de Narnia, No hay más que cornudos aquí. Dices, bueno, y esta es la imagen, el león, Narnia, pero luego no hay más que hasta seres humanos con sus cuernos, Si lo podéis ver, no hay más que cabrones, toros, ahí están todos, a la guerra, para luchar, ¿a qué? Es que no sé a qué, o sea, para conseguir el cuerno, porque otra cosa no lo sé. Pero bueno, de allí, de cada mensaje que yo he dado, se puede profundizar todo lo que uno quiera y sacar más conclusiones. Si os dais cuenta, es información muy condensada, muy rápida, y luego hay que metabolizarlo, así que... Un leu en Rumanía es una moneda, es decir, te doy un toro, un cabrón, toma, nos vamos cambiando. Lyon en Francia es una ciudad, como León en España, la ciudad del toro y la ciudad del toro. La enfermedad de leucemia, un cáncer, ya dije que Can en Sumeria quiere decir ser celestial, pero posteriormente se le añadió la terminología o el significado de dragón, dragón Can, y el gran Can, el gran dragón. Entonces es una manera de intentar, a través de la enfermedad, que vayamos a mutar hacia la draconización, como yo he dicho. Es decir, nosotros somos seres creativos y lo mismo que somos capaces de crear eczemas o de crear un tumor, que crece algo de la nada, lo hacemos nosotros, podemos hacer lo mismo, el mismo camino que para la degradación, lo podemos hacer el camino para la graduación, si se puede decir, para una evolución. Es lo mismo, si somos capaces de movilizar nuestro organismo para mal, lo podemos hacer para bien. Es el mismo mecanismo, lo solo que invertido. León de México. La bandera de Santiago, en Caracas, Venezuela. Aquí tenéis a León, por ejemplo. Está en muchas más, en muchos más emblemas, pero yo he elegido unos cuantos. Ya dije la bandera de Jerusalén, aquí está el león, bípedo. Aquí la lengua no le aparece, en otros sí. Jerusalén es donde confluyen todas las religiones nuestras actuales. Ahí hay una convergencia. Por fuera se van zumbando, entre musulmanes, cristianos se van dando, pero allí conviven, entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Vale, aquí hay una cosa que quería comentar de Aragón. La delta, la A hispana viene de la delta griega, porque la delta es así, es como un triángulo, y luego viene la A, de ahí sacó la A. Claro, Aragón, ocultamente tenemos el reino de Dragón. Para mí ha sido una sorpresa. Reino de Aragón, el reino del dragón. Porque eso es una delta. Se le ha subido la raya hacia arriba, pero viene de la delta.
Entonces, el reino del dragón. Las barras, ¿eh? Que bar, ya dije, que era el becerro, en protosemítico, con su cruz de San Jorge, que San Jorge ya dije que era el dragón. ¿Eh? Aquí tenemos al reino de Castilla y el león, que es el toro. Por eso está Iberia o España es el país de, digamos, está supeditado al toro. Bueno, todos lo sabemos, sobre todo España. El reino de España, aquí tenemos, y la lengua se la han puesto bien, ¿eh? Bien larga para que se vea, y el rabo. Es decir, que aquí está. Estas son las dos columnas que simbolizan a Enki Enlil, ¿eh? Que la masonería está, pues son las dos columnas. J y la B, Boaz y Yaquim, que yo digo que es Jehová y Baal. ¿Eh? Venecia, San Marcos y su león, ahí le ponen las alas y todo. Ya vamos, ¿eh? Ya es el ser cornudo, pero ya tiene alas. Entonces nos vamos, ¿eh? A ver si lo encuentro. ¿Eh? Alas. ¿Vale? San Marcos. Y su león. Y esto es Malta, que también tiene león. Ya dije que para mí Malta es la capital de la Atlántida. Para mí, a mi interpretación. Y el dios egipcio Amamet, que es el cocodrilo, hipopótamo y león. Amamet. Am en sumerio quiere decir toro. Van vinculando, van cogiendo fonéticamente los lexemas y los van moviendo como si fueran piezas de puzzle. Y las van readaptando. Amamet, San Mamés. Y su león. ¿Eh? Los leones de San Mamés. Ahí está. Si veis, Mamet, la T en Grecia era la cita, ¿eh? La teta, que bifurcó la S y la T, por eso San Mamet, Mamés. Viene de allí, San Mamés. El león, Congreso de Diputados en España. La bola del mundo. Ponen su garra, dominan. El Lil es el que domina el planeta Tierra, simbólicamente. Esto es China, ¿eh? El león de Beijing, de Pekín, en la ciudad prohibida, ¿eh? Los emperadores. Palacio Imperial Chino. Dominan el mundo, nos dominan a nosotros, pero porque por ignorancia, porque realmente no queremos, no lo aceptamos. Por eso siempre hablo de la libre elección, porque nos han sometido sin nuestro consentimiento consciente. Mira, ese es el mío. Ya dije en una conferencia que tengo el título de varón, que se lo dieron a mi antepasado Francisco José, emperador de Austria, el marido de Sisi. Muy bien, varón del Estado. Ese es el título que yo tengo. Si aquí no se escapa nadie, ni yo tampoco. Para que no digan, es que este es antisistema y está en... No, a cada uno le ha tocado, pero bueno, una cosa es lo que le pasa y otra cosa interpretarle y decir, mira, las cosas son así. Ese es mi escudo familiar. Dios león en sánscrito se dice Narasinha, aquí tenéis, matando al demonio, así se ve que se mata así al demonio, y lo que haces es endemonizarte más, Nara es hombre y Sinha quiere decir en sánscrito león, el hombre león, aquí está, endemoniándose, intentando matar al dragón, otro San Jorge. Y estamos hablando de la India ya, y es todo más o menos, se utiliza en el mismo fractal. Nos meten en enfrentamiento
y quien perdemos somos nosotros. Somos el pisto de la empanadilla. Y no nos hemos enterado. Babilonia, en Acadia. Naram-Sin, rey proclamado Dios hace 4.500 años. Lo proclamaron Dios, claro. Tenía cuernos. Entonces Dios. Si no tienes cuernos, no eres nadie. Además lo pusieron más grande. Dominó toda Mesopotamia con el imperio acadio, Naram-Sin. Curioso cómo hay mucha semejanza entre un dios hindú y un dios acadio. Narasinia, Naram-Sin. El cantón de Turgovia, en Suiza. Turgo, país de Thor, el toro. ¿Vale? Pero ponen leones. Ponen leones, es Thor y ponen leones. Claro, es que el león detrás simbólicamente quiere decir el toro. Escudo de la ciudad de Toro, esto es en España. Y aparece un león también. El toro está bien, pero con la lengua larga. Encima del toro le saca la lengua más larga de la que tiene. Se ve que la han estirado bien allí. Le ha puesto la pata en el pecho y le han estirado bien la lengua. Pero mira el toro, el león. ¿Qué hace? Si es la ciudad de Toro. Hay un grupo, un colectivo que sí que está manejando el colectivo social y que sí que sabe lo que está la información cómo la y cómo hay que moverla. Elizabeth II, Queen of Great Britain, of Northern Ireland, Belzu y Bal, o Zu, el león y Bal, que es el caballo, el unicornio. Caballo. Bye. En italiano el cabalino rampante, El cabalino rampante. Vale. En francés cheval. Vale. Y en inglés horse. Hor, que se traduce en sumerio Baal, que eran los semsuhor o es horus. Baal. Aquí lo tenemos. Unidos los dos. Esos dos son estos de allí. El caballo y el león. Cada uno su función. Este es muy bueno. Valence, en Francia. Valencia, en España. Lyon, Département de Rhône-Alpes. ¿Vale? Es un, como si fuera la comunidad. Département de Rhône-Alpes, se llama Rhône-Alpes. Y las dos ciudades importantes es Valence, Lyon. Y Valence aparece un ser anfibio. Val. Y luego tenemos aquí al toro, simbólico. Pero aquí está muy claro, con Val. Esto es, son los escudos de dos ciudades que están enfrentadas, bueno, están no confrontadas, pero están enfrente, que cruzan el cruzado por el Canal de la Mancha, entre el sur de Inglaterra, Reino Unido, y norte de Francia, la Bretaña. Es Wessex, UK, United Kingdom. Vale, aquí lo tenemos porque es ser anfibio, aunque le ponen alas, pero normalmente es el ser anfibio. Es el emblema de la ciudad, en la bandera. Y aquí en Trégor, que es esto en Francia, en Trégor, en la Bretagne francesa, Val también, con su lengua larga, la misma, como la del dragón de Cómodo, y es una manera, por eso había ese consenso, a veces había guerra y consenso entre Francia
y las Islas Británicas. Había también un compadreo. Claro que había un compadreo. Para la monada no, pero para la jerarquía sí. El Tíbet, aquí tenemos los dragones, con su lengua también, no, a todos su lengüita. ¿Eh? Bután, ¿eh? Si nos vamos, donde nos vayamos, allí aparecen. En Gales, Wales, tenemos lo mismo, el dragón, sigue siendo Val para mí. Y aquí tenemos la dinastía Qing en China, también está representada por un dragón. ¿Eh? Y aquí parece como dos cuernos. Es decir, lo quitan, lo ponen. En inglés, king es rey, que en Sumeria eran los kingu, que era una jerarquía de dragones, un grupo, un colectivo, dentro de ese mundo. Ciudad de Londres, City of, Poli, of London Police, ¿eh? La policía de Londres, ¿eh? Scotland Yard, ¿eh? Aquí tenemos el dragón directo, ahí ni se esconden ya. Los dos, Val y Enkinlil. Pero están, ¿eh? Así. Lo podéis ver en internet cuando salgáis de aquí. Así está. Ahí ya ni se esconden, no pasa nada. High Court of Justiciary. La Corte de Justicia, la Alta Corte de Justicia en Inglaterra. Reino Unido, ¿eh? Val y Zu, Enki y Enlil, los dos dragones. Estos son los que están. No tenemos realmente, no estamos nosotros, no somos nosotros los que estamos representados allí, ni nuestros ancestros. Son unas entidades que no nos corresponden. Aquí tenemos a George Cameron, ¿eh? Actual Prime Minister de Reino Unido. Y aquí tenemos al león y al cabalino rampante, a los dos dragones. Esto es el poder mundial. Y estos son charlatanes. Hablan en nombre del poder mundial. Por eso la política siempre hemos visto que son mediocres, que no ponen uno a otro y decimos, pero si no nos... Realmente no nos comunican nada, no nos transmiten nada. Es que no quieren que nos transmita nada. Porque no son... Están adaptados a ellos, no están adaptados a la monada. En el momento que ves un político, un orador que emocionalmente empatiza con tú y tú lo notas, es que lo sabe, dice, este está conmigo. Y cuando ves un político, el que sea, ves que... Y dices, no me llega emocionalmente, no conecto. Piazza Barberini, Roma. Bar, ya dije que es el becerro, ¿eh? En protosemítico. La fuente del Tritón, Val, el ser anfibio, ¿eh? Bar es becerro en sumerio y la tiara, ¿dónde está? Aquí está la tiara y las dos llaves. Que llave hoy en día está la llave y llave, ¿eh? Que es una manera de llamar a Dios, ¿eh? El Tritón, que es Baal, el ser anfibio, está allí. Con este simbolismo. Aquí está el gorro frigio y aquí está Baal con el mismo gorro anteriormente. Cananeo, fenicio y aquí el gorro frigio, con ese gorro. Que luego evolucionó a este gorro, pero este gorro también lo asocio, si se puede decir, para mí, a mi interpretación, como el huevo de los ruso. Es decir, cogen un huevo de cerámica y lo pintan. Para mí es promocionar el gen ovíparo. De estas entidades. Pero bueno, para mí ha sido una combinación. Aquí tenéis este simbolismo. Para Val, está en la Piazza Barberini en Roma, está a la vista de todos. Símbolo papal. Repito, la tiara, las dos llaves. Símbolo papal. La tiara, las dos llaves.
Este no se escondió, Gregorio XIII. Ahí puso el dragón y hasta se ve que dice, aquí no hay problema. Se ve que la monada estaba tan dormida y dice, yo lo pongo y ya está. Este es mi dueño. Este me protege, es el escudo. ¿Quién me protege? El escudo me protege. ¿Eh? ¿Quién es el que me protege? Instauró el calendario gregoriano, el que nos maneja hoy en día, y nos hace movernos como biorobots. Incentivó la noche de San Bartolomé contra los hugonotes, 100.000 personas sacrificadas entre niños y mujeres en París. En San Pedro celebraron un Te Deum en la Basílica de San Pedro, una conmemoración. Para darle de comer será, no sé, cada uno que interprete. Pablo V, gran maestre de la Suprema Orden de Cristo, ¿eh? Cristo. Intentó silenciar a Galileo Galilei. Hubieron varios, este fue uno de ellos. Aquí está el león de San Marcos, ¿eh? En Lille. Juan XXIII, del siglo XX. Su nombre lo eligió en nombre de Juan el Bautista y Juan el Evangelista. ¿Eh? Ahí está. Con la tiara y las dos llaves. Y luego comentaré qué quiere decir llave. La tiara, pues para mí ya he enseñado el gorro frigio, dicen que viene del gorro frigio, que el gorro frigio viene del gorro que tenía Baal, que le pusieron a Baal, pero al mismo tiempo yo lo asocio con el huevo ruso, ¿no? Ese huevo de decorativo ruso que lo pintan y lo decoran, ¿eh? Juan Pablo I, el Papa breve de los 33 días, 33 que es el símbolo, que es el alto grado masónico. Para mí fue un ritual de sacrificio, porque en el momento que tú estás sometido a ellos, ellos pueden hacer lo que quieran. Te abren la abundancia para ti, pero al mismo tiempo si ellos deciden que mañana ya no estás, ya no estás. Tú decides, o en la pobreza y vives como puedes, o en la abundancia, pero nosotros te manejamos. El Papa actual, Francisco, miserando, compasión, ¿eh? Miserando adque eligendo, que ese es su lema, ¿eh? Miserando, ser, Dios fiero, demonio, en acadio, ¿eh? ¿Con quién ando? Miserando, ¿con quién ando? ¿Eh? ¿Con quién ando? ¿Con quién anda el señor Paco? ¿O Baco? Claro, hace una semana hice un descubrimiento. ¿Qué quiere decir papa? En dravídico. Dravídico. Que es una lengua, incluso es posible que anterior al sánscrito, sur de la India. Todo viene del elamita para mí, pero bueno, hay profesores que dicen que el elamita bebió del sánscrito. Para mí el elamita originó al sánscrito, pero bueno, son interpretaciones. Dravídico, ¿eh? Lengua dravídica. Papa en dravídico significa serpiente. Mi papá, el papa, Papa Noel, Babaji, en dravídico. Entonces ahí ya vamos entrando en convergencia. Es una información para metabolizar, no pasa nada, porque son todos simbolismos, mensajes, nada tiene importancia. Lo importante es que te encuentres bien, eso es lo importante, no los mensajes. Y luego si esto ves que no te llega o te molesta o te perturba, déjalo de lado. Ya luego lo verás, cuando ves algo y no consigues tal, pues lo dejas de lado y dices, otro día, ya lo veré otro día. Pero bueno, esto es información y luego vosotros con vosotros mismos vais interpretando. ¿Eh? Miguel de Nostradamus, ¿eh? Nuestra Señora, Nostradamus, Notre Dame, Nuestra Señora, ¿eh? Nuestra Señora, que donde elaboró las profecías, sus profecías, era la abadía de Orval.
elaboración de las profecías de Nostradamus. Dama es esposa, que luego dama es mujer, esposa, Damali es becerra. Ya van haciendo otra convergencia para que no se escape. Le ponemos los dos pivotes en la cabeza para que no se escape. Us es muerte. Nostradamus, us. Y mus, en sumerio quiere decir serpiente, también. Es decir, es un sumatorio de significados, como ya he ido explicando, mus. Y aquí tenemos Baal, que hay el símbolo de un símbolo acuático, anfibio, otra vez. Que es una cerveza, porque era un monasterio, eran trapistas los que llevaban esta abadía. Catedral de Notre Dame, París. Dame es, en acadio es sangre y oscuridad. Dame, ¿qué me vas a dar? Tu sangre. Pues no te doy nada. No te doy nada. Y así estamos. Nadie se da nada a nadie y ya está. Porque dame quiere decir sangre. Yo la sangre me la quedo. Si no me desangro. Y eso es una manera para que cortar nuestra generosidad y hacernos individuales, individualizados. Batalla de las Ardenas, Segunda Guerra Mundial. 100.000 monadas sacrificadas. La abadía de Orval se encuentra en las Ardenas. Entonces muchas veces en los enclaves importantes realizan sacrificios humanos. Y creemos que es una causalidad y es una causalidad pero creada. Provocada a propósito. A través de rituales. Entonces ahí aparece la monada para matarse. Al matadero. Ellos mismos se matan. No hace falta llamar a nadie. Ellos van solos. Como veis, estoy metiendo información de todos los lados para que veáis que es holístico. Hay que tener una visión amplia, si no, uno no lo llega a captar o a entender. Escudo del Reino de Valencia, esta ciudad. ¿Quién es el rey? Digo nada. ¿Quién es el rey? Con las dos llaves. Ya diré lo que es llave. La llave. Es que está delante de nosotros, pero no lo vemos, no nos damos cuenta. Ese que era el Cid, lo que tenía el Cid en su cabeza, el casco que se ponía el Cid. Vamos a cambiar y luego ya haré una convergencia para explicar un poquitín. Yesed corresponde al primer día de la creación. En la cábala hebrea. Iría de abarcar toda la creación, Yesed, una palabra, si quieres, clave, importante, utilizada. Significa bondad pura y absoluta de Dios. Pero en hebreo nombra también al 72, con Yesed, también quiere decir 72. Y de ahí sale los 72 nombres de Dios, que está en la cábala, los 72 ángeles de la cábala, y también los 72 demonios del rey Salomón. De la Ars Goetia. Los que manejan utilizan a los demonios para hacer el bien. Y lo que único coges, cuando coges mierda, lo único que puedes es aventar más mierda. Es decir, que soy pragmático, es decir, yo no le veo sentido a esto. Pero bueno, se unifican Dios, los ángeles y los demonios con la palabra Yesed. Vamos a hablar un poco, he cogido unos cuantos los nombres de los nombres de Dios. Entonces tenemos el número uno, que es Vav Heiva. Estamos con Va. O Va-Ab. Que Ab en sumerio quiere decir vaca. Viaje en el tiempo. Comenzamos a viajar, nos vamos con Va. Alef, Kaf, Alef, el número 7, que el 7 es Set, Sebet, que es las Pléyades, pero también es oscuridad. Y Alef es el buey, en hebreo.
ADN del alma, nuestro ADN, tiene que ser del buey. El 12, que el 12 es Dus, que está asociado a Baal, los 12 apóstoles. Hei, hei, ayin, amor incondicional, ¿a quién? Al que te lo pide. El 21 es un número áurico, para mí es un número de la creación, si se puede decir, Erradicar la plaga. Nun la merkaf, erradicar la plaga, una plaga. Ahí no tiene que aparecer nadie, no está permitida la evolución para la monada. ¿Te hacen un salto evolutivo al 13, al 21, al 34? No, es una plaga, hay que limpiarla. La monada no tiene derecho a evolucionar. El 28, sin Aleph, Hei, alma gemela con Aleph, el buey. El 33, que es el alto grado masónico, la edad de cuando murió Jesucristo, es la edad de la muerte, Yod Chetvav revelando el lado oscuro, claro. Entonces, para llegar a la alta jerarquía, tienes que acabar en la oscuridad. El 34, que es un número áurico de la secuencia Fibonacci, Lamed Hei Yet, olvidarse de sí mismo. Es decir, si no te han conseguido erradicar como plaga, cuando llegues al 34 pierde la conciencia y despersonalízate. No seas nadie. El 43, que es invertido al 34, es como una inversión, desafiando la gravedad. Bab, bab. ¿Qué es estar con ba? Ba, ab. 57, nun, ya recordé que es gran luz, nun, o nur, mem, de ahí viene memoria. Nun, mem, mem. No viene memoria, sino de mem se le dio sentido a la memoria, a la palabra, escuchando nuestra alma, con la mente. La memoria, la mente. Y la alma se escucha con la emoción. Luego el último es mem, vav, mem, que es purificación espiritual. Con la memoria. También es verdad que con la memoria la podemos tener a nivel emocional, que es lo que corresponde. Porque si conectamos con nuestra memoria ancestral, entonces sí que podemos actuar en coherencia. Entonces esto tiene dos filos. 72 nombres de ángeles. Elegido número 1. Bejuyá, serafín, Dios elevado. Ya dije que serafín era el ser cornudo, ¿no? Fi es Ofis, la serpiente. Quetzalcóatl. El 12, que era Dus, Jajayaj, Dios refugio, con Baal. Los 12 apóstoles, todos con Baal. El 33, Yehuyaj, subordinación, sometido a la oscuridad. No sé si recordáis que he puesto 33, lado oscuro, a la oscuridad. 46, nombre de ángeles, Arial, o Dios revelador, una revelación. Te aparece el ángel con cuerno y sales corriendo. Esa es la revelación. El 72, mumia, finalización y renacimiento. Claro, mumia, me viene a mí la palabra momia, a renacer. Como una alpargata. Porque una momia poco puede dar. 72, nombre de los demonios. Baal, el rey. Él es Dios, el Dios va. El 7, que es Set también, Amón, el marqués. Demonio, Amón. Hipos, que en griego quiere decir caballo. Ya van vinculando. El conde príncipe, caballo en griego. El 29, Astarot, Istar, Astarte, Inanna. Aquí está. El 51, el rey Baalam, el mismo, Baal, Baalam, ahí está, demonio. 60, Bapula, duque león con alas de grifo, el duque león con alas de grifo, estamos con el león de San Marcos, más o menos. El 72 tenemos
Andromalius, carga una gran serpiente en su mano. El último. El gen de la serpiente. La Ars Goetia, que es la demonología, el arte de trabajar con los demonios, iniciado por el rey Salomón. Rocky de Balboa. Balboa, el serpiente. Esos escalones famosos que sube y luego se hace el acto de la victoria, como un ser victorioso, son justamente 72 escalones. 72 escalones, que son los escalones del Museo de Arte de Filadelfia. Ya dije que fi quiere decir serpiente. Está aquí, fi y fia, de office, en griego. El ganador, Rocky de Balboa. Ya podríamos hablar qué quiere decir Rocky, pero bueno, quiero ir pasándolas. Yo voy dando mensajes. Yesed, que era, que quiere decir 72, que quiere decir la bondad de Dios y todo. Yesed. En acadio, Sirised significa Dios protector. Tener sed de Dios, la protección de Dios. De su maldad. ¿Por qué de su maldad? Porque sed en sumerio quiere decir alad, que significa espíritu. Pero alá quiere decir el demonio. O alal es el demonio. Es alad, que es el ser alado. El ser alado. Alá, entonces quiere decir el padre demonio. Entonces ahí hay una convergencia. Yesed. De los demonios alados, o la serpiente alado, como se le quiera dar. Claro, en Egipto el dios Set, Set, la sed de Dios, es el dios de la guerra y la violencia. Llamado en egipcio Sut, también. Que representa el número 7, que es Sebet, son las Pléyades. Y ahí he puesto, añadido un chut con la pelota de fútbol, todos son rituales, un chut. Voy a darle a Set, luego él me dará a mí. Yo le doy, lo he provocado, él tiene derecho luego a darme a mí. Yahvé en sumerio se pronuncia Gesed, las dos llaves, que es Yesed. Y aquí hacemos una unificación. Corresponde al primer día de la creación. Idea de abarcar toda creación, según la Cábala, significa bondad pura y absoluta de Dios. Yesed. ¿Qué quiere decir? En sumerio quiere decir llave, que es llave. Que simboliza Yahvé tanto a uno como a otro. Van creando convergencias y divergencias, convergencias, pero siempre en la misma dirección. Por tanto, Yahvé es Gesed y es en Lil. Aquí está. La mitra también se llama mitra, es normalmente la tiara, pero también mitra en acadio significa muerte, que es mit, de la pureza, ra. En griego mitera significa madre. La madre tiene que procrear, pero luego hay que ir a por ella, porque no tiene que transmitir. Entonces una manera de decir, de la madre que quiero que haya muchos niños para que luego sean guerreros o trabajadores del sistema, pero luego a la madre hay que destruirla, ya no vale. Ya ha parido, fuera. Dios Mitra, el gor, el gorro de Baal, el gorro figio, que mata al dragón. Ya estamos con otro San Jorge. Aquí tenemos a la diosa Mitra rodeada de una serpiente, porque es serpiente también. Entonces van uniendo simbolismos para que en el subconsciente nuestro exista una convergencia. Aquí tenemos al dios Mitra, la estatua de la libertad, 7 puntas, Pléyades, aquí lo tenemos, y aquí tenemos al dios Mitra con 2 cuernos, Claro, mató al toro y se puso los cuernos, se ve, por lo que sea. Esto está en España, es un friso.
La Masú, que es una divinidad con cuerpo de león o toro con alas y cabeza de hombre. En sumercio se pronuncia Lama. Lama es la Masú. Y Su es el Lama, que es el Lil. Lama en sumerio significa Dios, el dios Draco. El Lama budista. ¿Eh? Vamos encajando piezas, las vamos poniendo. Mira, esta pertenece allí. La Masú, aquí está. Persa. Persépolis. ¿Eh? Aquí está Gilgamesh con su toro. Bueno, con su león, que es un toro. Entonces los cuernos los guarda aquí. ¿Eh? Algún día hablaré de la epopeya de Gilgamesh. Aquí tenemos los cuernos, ¿cómo está? ¿Os recordáis de Nabu o Nabo, el dios Nabu? Aquí están con los cuernos que se las tenían. Claro, era muy difícil esculpir unos toros, unos cuernos en piedra, se romperían. Entonces se los ponían. Aquí está. Para mí este es en Lil. Claro, tenemos a Lamastú, que era un demonio. Lamastú es el dios bueno y Lamastú el demonio. Curioso que el dios Su y la demonia se dice Stu. Se acaba en Stu. Claro, Sut también se pronuncia Su. ¿Qué significa? Que el dios es... ¿qué significa que es él? El dios Elohim. Entonces, Stu y Sus es lo mismo. Por tanto, Lamastú y Lamastú es la misma entidad. ¿Eh? Su significa él, que son los dioses. Entonces hay una, es como que han separado a los dos dioses y han jugado a poli bueno, a poli malo. Para atraparnos en la polaridad, en una u otra. Lamastú y Lamastú es la misma entidad, que es el dios y demonio, corresponde al dragón alado. Perdonar 77 veces 7, ¿os acordáis? Que 7 es oscuridad y es el dios de la guerra y la violencia. Entonces hay que perdonar la guerra y la violencia para que haya más, no pasa nada. Entonces nos hay que ser permisivos, permitir que haya guerra y violencia. Entonces, si tú lo permites, siempre va a haber. Te sometes, ¿eh? Pones la otra mejilla y te la revientan, y pones otra y te la revientan. Y cuando ya no te quedan mejillas, pues van por otro lado, no pasa nada. Claro, esto es someternos a la depredación y que nos destruyan de todas las maneras. Perdonar 77 veces 7. Por tanto, ser sutil, ¿eh?, es para ser malvado, y así actúan los dioses serpiente con nosotros. En inglés, set es dentro, la maldad dentro de nosotros, setting. Un set, ¿eh?, en el deporte, un set. Va dentro, vientos contentos. Todo va como la seda. ¿Eh? La sed de Dios, que es la maldad, todo va como la seda. Fantástico, todo suave. La serpiente es la que nos seduce, es un seductor. ¿Eh? Curioso es que con un sedal se pescan pescados de los pecadores. ¿Eh? La sedición es ir contra la legalidad. ¿Mm? Te vas contra la serpiente, entonces eres un... Has realizado sedición. Has hecho un acto de sedición. Que también es irte con ella. Es decir, si estás con lo legal, estás con ella. Y si haces un acto de sedición, también estás con ella. Es decir, que no sales. Campe. ¿Eh? Ser mitológico marino de la mitología griega, con cuerpo de mujer, mitad inferior de dragón, cabeza envuelta de serpiente. Campe. ¿Eh? Campe. Por tanto, Campe es un epíteto de Val, ser marino anfibio. Campesino, el campo santo, el campo santo. Todo se va en combate. Es una información condensada, pero bueno, luego hay que metabolizarla. El campeón es un peón de campo. De Val, tan felices,
¿Eh? Qué bien. Todos contentos. Libre elección, ¿eh? Hemos ganado, somos peones de Val. Porque los que no son campeones no son ni peones. ¿Eh? Pues eso, carne, ¿eh? Para depredar. Estos por lo menos son peones, trabajan para Val y bien. Han conseguido la copa, la cabeza, que es cup. El Cid campeador. Que Dora ya dije que era el cabrón, de Pandora, ¿eh? El Cid campeador. Vale el cabrón, ahí estamos. Eso va para Valencia. Sí, ya dije que era cornudo, ¿eh? It es la luna y tiene otros significados, it. El caballero Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Cid campeador, conquistó Valencia en el año 1094 en poder de los musulmanes. Tiene dos espadas igual que Campe, tizón, que es tifón, que es Val, otro epíteto de Val, y colada, ¿eh? El de la cola. La cola del dragón. El caballo se llama Babieca. Babieca. Que Bie está asociado a la vida. Bio, Bia, Bie. ¿Eh? Babieca. El caballo. Que es caballo, lógico. Campamento militar. Se preparan para sacrificio para Val. Para Campe. Están ahí esperando para ver cuándo se matan. No, no, ya lo deciré a Dios. Ya estoy en la mesa. Ya tengo el cuchillito y el tenedor. Ya podéis mataros. Mañana al amanecer. Mein Kampf, mi Val. Mi lucha. Quiere decir en alemán mi lucha, Mein Kampf. El libro que escribió Hitler. ¿Por quién? Por Val. No dejó ni uno. Iba a saco. No había bastante. No daban bastante para matar. Es decir, no sabían cómo eliminar los cadáveres. Bueno, ahora lo hemos matado, ¿ahora qué hacemos? Vamos al crematorio, es decir, no tenían suficiente para poder eliminarlos. A los muertos. Val nos llama a cada toque de campana. Campe nos llama, el campeón. Campanillas, es un epíteto de dragón, campanillas. Las campañas de información a la monada, Las drogas tienen efecto que aún no conoces, claro. Te vas a si te quedas como un atrapa al dragón y te salen dos cuernos. Aún no lo han conseguido, pero están por ahí. ¿Cómo manejan la información y no nos enteramos para nada? Pero está allí. Porque nos la tienen que dar, porque si no, no nos pueden programar. Aladino, Alad, ya dije que era el demonio, Alad, el padre demonio, Aladino, azul, pleiadiano, Es la misma entidad, La justicia y el poder es tú. Dios Maes, o Majes, cabeza de león, dios de la guerra, coronado con dos serpientes, parecen cobra, Enkinlil, el caduceo. Majestad, majestuoso, Majestic 12, el comité de contacto extraterrestre, Majestic 12, Majes, dios Majes, que es el dios toro, serpiente, cornuda, la serpiente cornuda. Bajo supervisión del presidente Truman en 1947, y luego nos sacan una película que se llama El show de Truman. El gran hermano nos vigila. Que ya dije que hermano, la serpiente de dragón. Entonces van enlazando información para ver si nos enteramos subconscientemente y actuamos. Sing, en sánscrito es león también. En inglés sing es cantar, lo invoco. Puerta de las leonas en Micenas, que son toros, las leonas, pero le ponen cuernos, claro. Esa es la diosa Hathor, que en honor a la diosa Hathor, que en Grecia ya era la diosa Hera, la era, una era, la época,
la época del, de estas entidades, no es la nuestra. Aquí es una representación donde aparece león alado, pero le ponen los cuernos. Ahí no se escondieron, creo que es Asiria. No, Persa, perdón. Palacio de Susa, Darío, primer rey del imperio persa. Ahí no se escondieron. Es una de las representaciones donde le ponen al león, pero le ponen los cuernos y las alas. Al león de San Marcos. El demiurgo, cabeza de león, cuerpo de serpiente. Ya sabemos que es toro, el dragón, aquí lo tenemos. Bafomet. Llamado también Samael o Ariael. Ariael, Aria, que era el león. Aria. Pero ya sabemos que es el cabrón, el Aries. Samael. Aquí tenemos a Samael, el tío Sam. El tío Sam. Saam, el que es toro, en sumerio. Saam. Sa, quiere decir el que es o grandeza también, posteriormente. Am, el toro. Samael, es el príncipe de todos los demonios. Saam. El tío Sam. Yu. Que Yu quiere decir cuernos. Yu. Yuchu. Dos cuernos. El tío Sam. Y entonces estamos en busca del eslabón perdido. Ya visteis que el abo quiere decir toro, león, pero también está asociado al toro. Este es el eslabón perdido. Esperan que lo encontremos. Y si puede ser en nuestras cabezas. A este. Este es el eslabón perdido. El abo. El león. Pero también toro. Esto es una... un cráneo que encontraron. No sé si fue en Islandia. Y para acabar, la mónada que somos nosotros es la élite. Entonces, centrémonos en esto. Yo doy información, pero para poder, si acaso, esquivarla, interpretarla y no volver a caer en esas redes, en sus redes, en las redes de la Matrix. Entonces, una cosa es tener conocimiento, pero otra cosa es focalizar en esto. Si yo tengo que, una cosa es conocer o interpretar y darse cuenta, pero ¿dónde hay que dirigirse? Yo, personalmente, aquí. Y que cada uno decida, para sí mismo, para su vida, para su realidad. Esta es mi verdad, para mí, y lo que veo y lo que siento y lo que escucho, todo. La convergencia, aquí quiero estar, yo, y que cada uno pues decida por sí mismo, somos libres. Entonces os doy las gracias por escucharme, y nada, pues a la próxima. Os mando un gran beso.